Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Que no salga en esta lista, ¿qué puede significar? Mi informante. Ay, ay, no me jodas. No se me. ¿Por qué pasan estas cosas a veces, tío? Otra vez el menú. No, ¿eh? Ah. Vale. ¿En serio? Es que tranvía atropellar, No pero me bueno, jodas. ya. Ay, pobre Coco. Habría ser que se levante y voy a ir caminando, porque si no. A Qué bien. ver, Coco. Venga. Venga, Dale. arriba. Ay, cuidado, cuidado. Ay, de verdad. Joder, pobre. Por cosas como estas no gustar gran ciudad. No, ya. Pero, ¿qué pasó? ¿Estaba en mitad de la vía o algo? Bien, no estaba ni siquiera en medio, tenía solo la parte de atrás puesta y no me había dado cuenta y pues ni siquiera pararse, llevárselo por delante. Joder. Sé tener nada roto, así que menos mal. Pues menos mal. Vamos a llegar cuanto antes, que Finn estaba cerca. Estaba en Rhodes. Bueno, con lo que le voy a decir a Finn puedes estar más o menos cerca, porque tiene que ver también con alguien que conocimos. Y creo que hago bien en hablar en pasado.
Oh. Vale. Venga, Klaus. Hoy algo me dice que no es seguro que te quedes por aquí. Vale. Buenas. Hola. ¿Empezamos por lo bonito? Bonito, bonito, sí. Riot. Esto fue una sorpresa mía. A ver, cuéntame. Bueno. Coge la bolsa. Vale. Y será verdad. Y será verdad. ¡Sorpresa! La pedí que la fabricara Armejo con las piezas originales, con el diseño original y el mismo aleación de metal. Y obviamente algunas palas especiales. Sí, ya veo. Pues a lo mejor hoy toca darle uso, ¿eh? Ahora ya lo somos los dos. No, no, no te preocupes. Nada, nada. No sé nada. Vi. A ver cómo explico yo esto. Va, vamos. ¿Está abierto la puerta? ¿Lo sabes? Creo que sí. No vi que esté cerrado, pero déjame probar. Creo que está cerrada. Vale. Que sé que la Marshall me dijo que podíamos entrar si pasas a cualquier cosa. A ver cómo lo explico yo esto. Hace unos días hablé con un señor que venía de Europa, de España concretamente. Manuel. Exacto. ¿Tú le has vuelto a ver? Sí, de hecho te está buscando desesperadamente en Sí. Blackwater. Sí. Pues sabes que le he ido a mandar un telegrama y no me ha dejado. Le vi hace poco antes de hacer mi viaje, ¿sabes? Así para Antes revisar de... zonas. ¡Uy, coño, qué susto! ¡Oh! Ma Marshall, que casi le pego un tiro. Marshall, que ¡Qué casi un le... culatazo! Que casi le pego un tiro ¿Qué con mi nuevo pasa? regalo. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué Ah, pasa? no, es que me han regalado esto. ¿Qué susto, Marshall? Lo siento, caballero. Oye, Sí, señorita. por cierto, Finn, espérate, que me he puesto El los nervios. papeleo está hecho, no te Vale, vale, preocupes. vale. Cuando llegue a la comisaría ya lo pongo. Y el Vale, dinero vale. yo lo pongo yo, tranquilo. Es por eso. A ver, le explico, Marshall, que se lo iba a contar anoche, pero por diversas cosas, como comprenderás, no pude. Está Vi porque justamente pasó con ella delante. Me encontré a un tal Antonio Torquemada. Un señor... Manuel Ah, Torquemada. eso, Manuel, casi. El chico... Le pagaron para hacer según qué actos delictivos. ¿Vale? Todo esto pasó mientras que estábamos haciendo una pequeña ruta y dio la casualidad y ya está. Bueno, pues le he mantenido estos días mandándome telegramas con él sobre según qué cosas. Y acabo de recibir hoy concretamente este telegrama que le quería entregar personalmente a usted. Vale. Perdonad, estoy anotando
esto. Tranquilo, tranquilo. También tengo yo lo mío, ¿eh? Pero. ¿Pero esto qué es? Ay, Dios mío. Eso es lo que pone. Como puede leer. Y sabía que hoy se iba a juntar con según qué personas. Y ahora me está buscando desesperadamente. Lo confirmo, me vino a mí, de hecho. Quiero hacerlo. Entiendo. Fin. ¿Sabes dónde encontrarlo? Si sabes dónde encontrarlo... Estaba en Blackwater. De hecho, le había dicho que si pasabas por ahí le avisaba, ¿sabes? Porque pensaba que era alguna cosa que no sabía o lo que sea. Pero también me soltó que le dependía de vida o muerte. Fin. Si está en Blackwater... ¿Tú tienes carro? ¿Tienes algo para...? Tengo algo discreto. Es lento, pero es discreto. Si es discreto, mejor. Es una canoa. Lo que sea, pero hay que ir a por él. Claro, pero no puede ser ahora. Claro, esa es la putada. Bueno... La ventaja es que es una fiesta enmascarada, ¿no? ¿Sabes? Sí, o sea, el último mensaje que le he mandado es que nos viésemos en la propia fiesta. Vale. Ah, es verdad, me comentó algo más. ¿El qué? Tenía pensado llegar hasta aquí en... porque me lo preguntó y no sabía cómo decirle, pero tenía pensado usar un globo. ¿Cómo que un globo? Sí, decía ¿cuánta discreción? ¿Cuánta discreción? Pues bueno. Le dije que no sé si se puede hacer eso. Yo pensaba que solo es para ver las vistas de Blackwater. A ver. Yo le dije, para aterrizar aquí es complicado. Tendré que hacerlo muy a las afueras. Por no decir imposible, la verdad. Ya, por eso le dije. Lo vas a tener bastante más difícil. Pues... No os creáis, ¿eh? Tiene que llegar vivo. Porque sea lo que sea que tiene, lo necesitamos. A ver, yo le aconsejé que lo hiciera encima del agua, pues se le pasaba algo, ¿sabes? Recomendarle eso en esta zona no sé si es lo mejor, ¿eh? No, me refiero al río, la enorme ría. Ah, vale. No. Le dije, rodeando toda la costa de la cuota hasta aquí. Porque como el iluminado de repente decida tirarse al valle... ¿Pero va a comer un cocodrilo? Se nos va la mierda. Que yo he apoquinado mucho en este hombre, ¿eh? Que esa información no tiene que llegar aquí, ¿eh? No te preocupes. Le di también consejos de si dónde podría aterrizar sin que peligro de caimán. Al menos. Ay, Dios. A ver, si eso le busco y lo traigo. ¿Cuánto tardas? Sí, el caballo menos, en canoa un poco más, pero puedo acostar el camino con canoa. Tienes que tener en cuenta de que en 17 minutos empieza esto. Pero por... ¡Hola! Madre mía, no puedo con mi vida yo hoy, ¿eh? Al próximo que entre por la puerta lo tiroteo, ¿eh? Me la pela. Bueno, le voy a buscar. Sí, búscalo. Búscalo. Vale. La tierra, si es que no hay problema. Pero... Sí. A ver, referente al... Que me he puesto nervioso. Vale, así. Tranquilo. Ya está cerrado. Referente al... Bueno, al telegrama que te ha mandado este señor. No sé qué decirte, la verdad. Que es una acusación muy fuerte, ¿eh? Uh-huh. A ver. Tomás. Dime. Necesito que vigiles a mi hermano.
De acuerdo. ¿Estará por la fiesta hoy o no qué es? Sí, creo que sí. Es que es duro, ¿eh? Uf. Es que ahí está el tema, es que... Es... peliagudo, cuanto menos. Y bueno, o sea, antes de eso, todo el resto de información que tenía era, bueno, le voy a dar todas estas ¿Le copias, soy sincero? Pero, ¿sí? Del único que no sospecho ahora mismo es del señor Derek. Del que persigue a Rojos. ¿Por qué será? Sí, vamos a hablar a una zona un poco más. Mira, ¿te quedas tú vamos con...? ¿Has abierto la puerta? No, está cerrada, pero... Ábrela. Así reviso ya si están todas las puertas abiertas. Sí, ok. Sí, vale. Vale. ¿Quién es? El Marshall, creo. Ah, John Wayne. A ver, pues igual sé que le interesaba. No sé. Vamos directamente a mi despacho, como vamos antes. Sí, eso te voy a decir. A ver, sigamos hablando. Vale, a ver. Sí. Aquí sí que te puedo comentar la historia. Me escucháis ambos bien, ¿no? Sí, bueno, más cerca yo por aquí. Vale. Cuando conocí a este señor, no tenía demasiada esperanza, pero hice un trabajo de recompensa junto a él. Durante esta situación, me estuvo confesando varias cosas sin saber siquiera que estábamos en un periodo de ley seca. O supuestamente no lo sabía. Pero confesó absolutamente todo y accedió a dar toda la información a la policía. Toda. Vale. Y ha ido cumpliendo. Yo al principio no tenía demasiada confianza, pero cosa que me ha dicho, cosa que he podido verificar. Su contacto, no sabía exactamente el nombre, pero tengo una descripción física completa de esa persona. Es una persona asiática, no se acordaba muy bien si pelirroja o con el pelo marrón. El único asiático que conozco es el... Eso es lo mismo que pensé yo. Pero asiático también puede ser más que chino, japonés o alguno de estos, de rasgos asiáticos. Que eso también puede ser, por ejemplo, desde un latino hasta un indio. ¿Sabes? Que tienen los ojos un poco más rasgados. Tiene barba frondosa, el pelo largo y coleta. ¿Sabéis barba una de esas? Frondosa, pelo largo y coleta. Sí. Habló con alguien con esas pintas en la taberna de Blackwater.